Seguidores de Estrella de Acero, llegó el momento más esperado, la visita de Stephanie Cabrera y Jorge el Hombre de Acero Cali, legendario campeón mundial WKN. Bueno, primero en primera instancia, Steph, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dentro? Sí, siempre en Argentina. Jorge. Maravillado de la presencia de mi gran amigo Stephanie Cabrera, el presidente de la WKN. La verdad que muy también motivado para esto, lo que va a pasar ahora este próximo sábado. Estamos aquí con la presencia, obviamente, del presidente de WKN Mundial y con Jorge Acero Cali, campeón mundial de kickboxing. Es muy interesante también conocer y saber, obviamente, lo que está pasando en el kickboxing a nivel mundial. Pero en primera instancia, lo que es el Simply the Best, ¿no? En Argentina. Steph, ¿qué te genera el Simply the Best en Argentina y el crecimiento paulatino del kickboxing aquí? El Simply the Best es una serie televisada que hemos creado hace 3 años. Y sábado es el número 22. En Argentina es la edición número 6. Pues es una serie que anda muy bien, con campeonato internacional de la WKN, con los mejores combatantes de los países. Jorge, me gustaría también preguntarte con respecto al Simply the Best, qué opinión tenés obviamente del circuito, pero ahora con la presencia de Steph. Bueno, sin lugar a duda toma otro marco la presencia del presidente de la WKN, de quien nos representa en Argentina, Fernando Muñoz, que trabaja muy duro a nivel nacional, pero la verdad que tenerlo a Steph, era una promesa que se había hecho para que esté en este Simple de Best 22, y bueno, como todas las promesas que hace Steph las cumple, y aquí estamos, ¿no? Simple de Best es una, como lo decía bien Steph, es una licencia que se está desarrollando, que está en pleno crecimiento, que se ha trabajado mucho en nuestro país con competidores de Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido la presencia de gente de Colombia, Ecuador, México, Brasil, yo creo que también los países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Chile. Es muy importante lo que se desarrolla, lo que se siente cuando se prende la luz y se ve WKN. Es muy serio lo que se viene haciendo, y esto nos permite a nosotros devolverle a los competidores, quienes alguna vez fuimos, en este caso hablo por mí, esta seriedad que con la que uno entrena, ¿no? He entrenado mucho tiempo, durante mucho tiempo en la vida, y uno siente que todo ese esfuerzo tiene un significado. Jorge, muy lindo tus palabras, pero no hay que dejarle dado lo que se viene también en la WKN, ¿no? Con respecto al Simply the Best internacional, pero en este caso, en versión MMA, que va a ser en la India, en este caso va a ser Comité 1 League. Preguntarte, Steph, está la presencia de Mike Tyson, también le voy a hacer la misma pregunta para vos, Jorge, pero en principio, Steph, ¿qué pensás vos de lo que se viene con Mike Tyson en la India? Pues la Comité League 1 es una nueva promoción y una sociedad de deporte que sea en India. Yo trabajo con los indios de 5 años todavía, sin hacer velada ahí, pero a ayudar para que se desarrolle el deporte. Cuando ellos tenían la oportunidad de trabajar una cosa grande, han venido y han contactado a la oficina mundial. Y por supuesto, a mí me estaba como un honor tener esta primera grande velada en India, y también un honor más grande que yo puedo coger a un argentino que va a pelear ahí, que se llama Ottaviano, un peleador de MMA que está bastante bueno, que va a pelear con un chico de Bulgaria, que es bueno también. Pues para mí, tener esta velada, la primera en India, más con la WKN, que es el matchmaker internacional, y la presencia de Mike Tyson como invitado primero, es una cosa muy grande. Y para mí es importante, estaba importante, que la Argentina, que yo considero como un país muy grande de deporte, está presente en esta velada. Jorge, Máquina Ottaviano en la India, un representante argentino, y también Tyson en la India. ¿Qué te genera? Bueno, definitivamente, ¿quién no soñó con pelear y que en el ringside esté Mike Tyson, ¿no? Yo creo que son esas cosas que se puede dar el lujo. Una organización como WKN ya ha estado oportunamente Sylvester Stallone, digamos. Steph se jacta tal vez de no hablar mucho de todo el trabajo que hace, pero es fantástico el trabajo, y hoy nos toca nada menos que tener un argentino, Martín Ottaviano, que ha peleado en semifondo en Córdoba, ganado el título nacional, y eso le dio la chance de pelear afuera. Así que nosotros estamos orgullosos de representar a la WKN, yo de haber de alguna manera sido uno de los primeros, si no el primero, que trae a WKN en la Argentina. Y yo creo que acá hay un cinturón que demuestra el esfuerzo y el sacrificio, pero también hay un título que no va en la cintura, que es el título de la amistad. Y ese título no se gana peleando, ese título se gana trabajando. Nosotros tenemos una relación maravillosa con el presidente de la WKN. Estoy orgulloso de que me haya considerado su amigo,
Es parte de nuestra familia. Nosotros cuando venimos, tanto como Fernando Muñoz, como tanta gente que integra el equipo de trabajo, hace más de 15 años que venimos trabajando fuertemente y hoy estamos orgullosos de que esto se vea y que muchos competidores que de repente se han sacrificado mucho, muchos se han frustrado en su carrera por no tener tal vez el respaldo de una institución seria, y nosotros sabemos que WKN es el símbolo de la seriedad, del trabajo y el esfuerzo. Así que orgulloso de formar parte de toda esta gran familia, darle la bienvenida al amigo, al gran amigo Steph. Sabemos que deja a la familia en Rumania, viaja continuamente y constantemente, y mandarle un saludo a toda la gente de Latinoamérica, que yo sé que es mucha la gente, al queridísimo Osman, que también no ha podido venir, pero sabemos que está acá, está en el corazón, y que hace muy grande este deporte, de gente que lidera en otros países el deporte, como lo hace en este caso Estefany Cabrera. Te agradezco mucho, Jorge, por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Estef, por estar. Gracias. Pasó Estefany Cabrera, presidente de WKN Mundial, y el legendario campeón, Jorge, el hombre de acero Cali.